Estamos grabando. Perfecto. Entonces, listo. Bien, es precisa. Muchísimas gracias. Dulce, ¿le puedes dar a la siguiente? Perfecto. Ok. Bueno, pues hablar de salud mental sigue siendo un tema que nos causa un poco de temor tocar. Bueno, al menos a mí en particular me preocupaba, bueno, más que preocuparme, me importaba mucho encontrar desde qué punto podía abordarlo, queriendo hacerlo pues de una manera respetuosa, clara, informativa y sobre todo conciliadora. Pues este temor que podríamos tener algunos es pues por todos los estigmas que hay alrededor de la salud mental, incluso cuando pensamos en un psiquiatra o en un hospital psiquiátrico, la referencia que muchos podemos tener es de las películas de Hollywood, ¿no? Donde el psiquiatra suele ser un médico frío, apático, desinteresado, cuando pues en la vida real es totalmente lo contrario. O que un hospital psiquiátrico parece sacado de una escena de terror. Y pues esto no puede estar más alejado de la realidad, ¿no? Pensando que hay muchas personas sufriendo, gritando, siendo torturadas, y esto no es así. No tendría por qué ser muy diferente a una estancia hospitalaria común. Incluso hay actividades grupales, sesiones de apoyo, bailes, noches de películas, pláticas y el chequeo constante del personal médico y de enfermería. Aquí se va a buscar la restauración del paciente ya para reintegrarlo a sus actividades cotidianas de nuevo. Así como cuando alguien es operado y necesita un periodo de reposo para sanar, pues lo mismo pasa aquí. Me encantaría que saliendo de este training todos nos quedáramos con una idea más tranquila, neutral y natural sobre este tema y lográramos hablar de las enfermedades mentales como las demás patologías orgánicas que existen y que se le tenga el mismo grado de consideración o puede ser que incluso un poco más. Ok, una vez dicho esto, ya empecemos con las definiciones. Vale, de acuerdo a la ONU, la salud mental es el estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida y puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Ok, ahora me gustaría pedir su participación de ustedes, nada más a dos personitas. Puede ser de forma voluntaria y si no ya por dedocracia. Y pues no se preocupen, al final solamente les vamos a pedir una opinión y todos aquí somos estudiantes y todos nos enriquecemos con nuestras aportaciones, ¿vale? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué piensan ustedes sobre este término salud mental y qué creen también? O sea, ¿qué es salud mental? ¿Algún voluntario? Perfecto. Adelante, Michelle, por favor. Hola, pues yo creo que está bastante acertado porque al igual que en la salud física, no siempre vamos a estar como que en una estabilidad completa, más bien es como que un rango en el que podemos variar de bien a mal, pero siempre estando como que dentro de ese rango que nos permita vivir bien. Y pues aquí siento que acierta mucho al decir que que es para afrontar los problemas de la vida cotidiana, porque esa estabilidad nos va a dar la capacidad de analizar bien las cosas desde una perspectiva objetiva y también como siendo sensibles con nosotros. Totalmente de acuerdo, Michelle. Muchísimas gracias por tu participación. Justamente. ¿Alguien más le gustaría decir su opinión respecto al término? Adelante, Diana, por favor. Bueno, yo también concuerdo porque, pues, como dice Anne, nos va a afectar en cómo nos sentimos, actuamos y cómo vamos a enfrentar varias cosas en la vida, porque nos está ayudando a determinar cómo nos vamos a manejar ante determinadas situaciones y cómo vamos a relacionarnos y vamos a tomar decisiones incluso. Exactamente. Pues muchísimas gracias a las dos. Sus participaciones fueron muy valiosas. Entonces, vamos a entender este término, salud mental,
como parte esencial para que una persona pueda contribuir a la sociedad y sobre todo pues que se encuentre en paz consigo mismo, ¿no? Y pues vemos aquí la gran importancia que tiene, ¿no? Recordemos que la definición de salud como englobándolo, o sea, como un todo, es formado por tres esferas, ¿no? La biológica, la social y por supuesto la que estamos tratando ahorita, la mental. Y pues es profundamente cierta la frase de no hay salud sin salud mental, porque incluso, por ejemplo, vemos en los hospitales que, ¿cómo se llama? Perdón, que somatizan algunas, pues, sí, o sea, somatizan sus emociones en algún síntoma o en algún, ya como tal, patología desarrollada, ¿no? Y pues retomando justamente lo que dijeron nuestras compañeras, es que nuestra conducta y hábitos pues van a ser reflejo de esta salud mental. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ok, bueno, ya la contraparte de la salud mental, pues los trastornos mentales, ¿no? Un trastorno mental va a ser aquel que se produce a raíz de alguna alteración. Esta alteración puede ser de origen biológico, de nacimiento, hereditario, tras algún suceso traumático, como puede ser la pérdida de algún familiar, y entre otras cosas. Que va a repercutir sobre los procedimientos afectivos y cognitivos del desarrollo, se va a traducir en dificultades para razonar, alteraciones del comportamiento, impedimentos para comprender la realidad y para adaptarse a diversas situaciones. Ok. Pues muchas personas que parecen de algún trastorno o enfermedad mental suelen sentirse culpables o avergonzados por creer que hay algo malo con ellos y que deben esconderse para no ser señalados, temidos o rechazados, que en muchas ocasiones es lo que termina sucediendo, haciendo que pues también ellos mismos se terminen por aislar y callen lo que sienten hasta que pues el malestar es tal que pues no pueden más y estallan, ¿no? De diferentes formas. Este aislamiento social pues termina por exacerbar más el cuadro y creo yo que en la medida que hagamos de este tema algo igual de natural que hablar de cualquier otra patología, va a tener un efecto sumamente positivo en todos, porque pues todos somos blanco a padecer en algún momento de nuestras vidas alguna enfermedad de este tipo y lo que más necesitamos en ese momento es saber que tiene solución y que no estás solo y que no eres raro o malo, simplemente pues que estás enfermo. Y por ejemplo, hay una frase que me compartió mi psicóloga una vez en sesión que personalmente me trajo muchísima tranquilidad, que fue que la depresión es una enfermedad como cualquier otra y como la enfermedad que es, tiene tratamiento y es curable o controlable. Todo lo que sientes es síntoma, es la manifestación de esta enfermedad, pero pues siguiendo las medidas adecuadas, estarás sana de nuevo. Ok. Siguiente, por favor. Ok, aquí pues vamos a ver las clasificaciones de los trastornos mentales de acuerdo a la OMS y al CIE-10, que lo va a categorizar en nueve tipos, ¿vale? También algo importante antes de empezar que me gustaría comentarles es que si alguien se llegara a sentir identificado con alguno, pues es normal, está bien y pues que sobre todo en tiempos de pandemia que estamos, ¿no? Al igual, según la National Alliance of Mental Health, uno de cada cinco adultos jóvenes, o sea, pues nuestro grupo de edad, tiene algún tipo de enfermedad mental y la mitad de ellos, pues, está luchando en silencio o no está recibiendo realmente tratamiento. Entonces, tomemos esto como una oportunidad para identificarlo y pues solicitar posteriormente la ayuda que creamos pertinente. Como no sé, bueno, de acuerdo a la severidad o el malestar, pues nuestro grupo de amigos como red de apoyo o ya la instancia con los profesionales de la salud para pues recibir un tratamiento oportuno. También es importante mencionar que todos tenemos ciertos rasgos de estos trastornos, o sea, y que
realmente se convierte ya en una patología cuando estos ya son, cuando más bien ya no te permiten una interacción con tu entorno, y empieza a fallar tu, pues sí, empieza como a fallar toda la parte con alrededor tuyo, ¿no? Y ya es ahí cuando se podría solicitar una intervención. Ok, bueno, pasemos a un poquito de teoría. El primero son los sintomáticos u orgánicos. Estos son secundarios a alguna otra patología de raíz, como una lesión cerebral, o también puede ser ya por el deterioro de la vejez, ¿no? Que tiene el cuerpo. Algunos ejemplos de estos son la demencia, la amnesia y el delirio. La demencia va a ser crónica y progresiva, donde va a haber déficit de la memoria, pensamientos, orientación, de cálculo, de juicio. Puede ser causada por Alzheimer o por alguna enfermedad vascular, enfermedad de Huntington o incluso por VIH. La amnesia, esta, a diferencia de la demencia, que es como a lo largo del tiempo, la amnesia solamente afecta la memoria reciente, lo que va a disminuir su capacidad de aprender cosas nuevas, aunque su inteligencia sigue quedando conservada. El delirio, su duración va a ser variable y, a diferencia de la demencia, son alteraciones recurrentes de la conciencia, de la atención, del comportamiento psicomotor. Y pues lo podemos ver, no sé, reflejado a lo mejor en nuestros abuelitos o en personas ya adultas. Y justamente es por esto que ya después de cierta edad no les permiten tanto, no sé, tomar decisiones y ya queda alguien como tutor de estos adultos mayores. La segunda categoría es esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes. En estos, las personas que lo padecen pueden tener alucinaciones visuales, como por ejemplo que haya, no sé, un payaso en la habitación y realmente la persona está sola. auditivos, como escuchar personas, muchas personas hablando a la vez y puede ser estas voces que sean, no sé, como agresivas o insultantes o que le digan, que sí, que le estén diciendo que haga ciertas cosas. Y pues también pueden crear olores que tampoco están, ¿no? Crean como un mundo paralelo y lo viven al unísono con el mundo real, ¿no? Entonces es muchísimo ruido para su cabeza. Ah, y pues como parte de su nombre, el ejemplo típico pues es la esquizofrenia. También se me olvidó comentarles, vamos a hacer una pequeña actividad después, donde les voy a, bueno, vamos a ejemplificar entre todos con caricaturas. Vamos a decir, ah, ok, bueno, pues él puede tener tal esquizofrenia o puede tener bulimia, anorexia, no sé. Entonces, nada más para darles aquí un ejemplo chiquito, en este de la esquizofrenia podríamos pensar en Alicia de Alicia en el País de las Maravillas. O en Robin de Winnie the Pooh, que es el niño. Y pues en ambos casos, ellos crearon como mundos paralelos a su realidad, ¿no? El tercero son los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes. Aquí vamos a tener presentes a las fobias. Las fobias son miedos irracionales que le van a impedir a una persona desarrollarse socialmente, laboralmente. En general, en todas las áreas de su vida, ¿no? También el famosísimo TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que va a ser un comportamiento repetitivo y rígido que debe realizar la persona, ¿no? Como, no sé, antes de salir de su casa, tiene que apagar y prender la luz 12 veces, ¿no? Y hasta que hizo sus 12 veces apagar y prender la luz, ya puede salir. Otro es la ansiedad generalizada y esta se va a caracterizar por pensamientos rumiativos. Rumiativo, la palabra rumiativo se refiere a los camellitos, a los rumiantes, que constantemente están deglutiendo y regurgitando su comidita
Entonces nosotros hacemos de alguna manera, bueno, esto con los pensamientos. Estos pensamientos rumiativos van a estar todo el tiempo pensando en posibilidades sobre el futuro para pues intentar prever las posibilidades que pudiera tener ¿no? Y pues todos estos se caracterizan por la necesidad de certidumbre y pues de sentir algún tipo de sensación de control, ya que pues tras la experiencia traumática donde no pudiste hacer algo al respecto, lo que más deseas es prevenir que pues pueda suceder algo así de nuevo, ¿no? Nuestra siguiente categoría va a ser trastorno de la personalidad y del comportamiento adulto. Estas son formas de comportamiento duraderas y profundamente arraigadas en el enfermo. Afortunadamente, en nuestro grupo de edad, estas pueden ser todavía tratables, o sea, todavía somos un poco más flexibles y podemos moldearnos de una forma diferente con ciertas conductas que no nos encanten. Entonces, realmente este es más hacia nuestros padres o nuestros abuelitos. Ellos ya es un poquito más difícil que puedan hacer un cambio en esta estructura. Entonces, bueno, se van a manifestar como alguna respuesta inflexible en un amplio espectro de situaciones, tanto individuales como sociales. Pues representan desviaciones extremas o significativas del modo en que el individuo normal, entiéndase pues de una cultura determinada, que percibe, piensa, siente y particularmente se relaciona pues con los demás, ¿no? Entre ellos va a estar el trastorno paranoide de la personalidad, que va a tener una sensibilidad excesiva a los contratiempos o tiene incapacidad para perdonar agravios y generalmente son los fanáticos, bueno, se pueden ver en los fanatismos religiosos a personas con este tipo de trastorno. No solo religiosos, ¿no? También otro tipo de fanatismo, ¿no? También el trastorno disocial de la personalidad. Estas personas van a tener desprecio hacia las obligaciones sociales y presentan como una cruel despreocupación por los sentimientos de los demás. También existe el trastorno histriónico de la personalidad. Estas personas se van a caracterizar por tener como un afecto superficial, caer en la teatralidad, la dramatización, tener expresiones, bueno, una exagerada expresión de sus emociones, suelen ser egocéntricas, están constantemente buscando el aprecio, estímulos, atención. Otro es el trastorno dependiente de la personalidad. Desafortunadamente está muy presente en las mujeres por la imposición social sobre nuestro valor como solteras, ¿no? Entiéndase un poquito como hay mucha presión por, pues sí, o sea, prácticamente se nos impuso como objetivo casarnos y tener hijos, ¿no? Y si no eres mujer y no cumpliste como con eso, es ya como el fallan, ¿no? Entonces, desafortunadamente nos generan también este tipo de, no, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero es parte de un factor, el factor social que se nos impone a las mujeres, ¿no? Estas personas van a tener un gran temor por el abandono, tienen un sentimiento de incompetencia para hacer las cosas solas o solos. También tienen una aceptación pasiva de los deseos de los demás, aunque ellos no lo compartan. También hay dependencia hacia otras personas para tomar decisiones importantes sobre su vida, ¿no? El siguiente va a ser trastornos del comportamiento y de las emociones en la infancia y adolescencia. Estas se van a caracterizar por tener un comienzo en la primera o segunda infancia. Donde van a presentar un deterioro o retraso del desarrollo de las funciones que están relacionadas con su maduración del sistema nervioso central. Estas funciones pueden ser el lenguaje, la coordinación y los movimientos, ¿no? Ejemplos de esto va a ser la dislalia, que es que no puedan pronunciar algunas sílabas, bueno, no sílabas, bueno, algunas
partes de alguna letra o algún fonema. De los tics, que sean movimientos repetitivos y sin ¿cómo se llama? Sin intención que tengan de hacerlo, ¿no? Simplemente ocurren. La neuresis también es otro ejemplo, que ya no puedan controlar sus esfínteres, o el mutismo selectivo, donde pues simplemente se callan. Por ejemplo, un ejemplo, para que quede un poquito más claro puede ser Silvestre, con la dislalia, que pues suele hablar como con la C, Silvestre, entonces pues puede ser un ejemplo. Otro va a ser el trastorno mental y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicoactivas. Estas pueden ser ya de prescripción médica o no. Su manejo y tratamiento pues va a ser dependiendo de la sustancia que consuma la persona, ¿no? Y esto puede llegar a desarrollar pues adicciones. Ejemplos son el consumo de alcohol, tabaco, opioides, cannabinoides, cocaína, alucinógenos, disolventes o varios de estos a la vez. ¿Vale? Siguiente, por favor. Otro va a ser el trastornos del humor o afectivos. Estos son cambios de humor hacia la depresión o euforia. Son picos emocionales muy, muy fuertes, ¿no? Este cambio de humor va a afectar directamente sobre el nivel de actividad que pueda tener la persona. Y como ejemplos vamos a tener a los episodios maníacos. Maníacos vamos a entenderlo como, no es que sea felicidad o algo parecido, ¿no? Es realmente como mucha energía contenida como, no sé, hiperactividad, ¿no? Más que estar muy, muy feliz. También está el espectro del trastorno bipolar dentro de estos trastornos. También hay episodios depresivos. Otro ejemplo es la distimia. La distimia, a diferencia de la depresión, es que sucede durante un periodo prolongado de un año y ya es cuando se le da este nombre. También otro es la ciclotomía, que son estados de ánimo inestables, van a estar sucediendo de forma persistente, donde hay periodos de depresión y de euforia leves, pero como ninguno es suficientemente severo o prolongado, no se puede como colocar en depresión o episodio de depresión o episodio de euforia, ¿no? Y aquí es ya cuando hacemos el diagnóstico para pues, ciclotomía, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo puede ser el demonio de Tasmania, TAS, que tiene cambios de humor repentinos y pues de forma extrema, ¿no? Sin ocurrir nada aparente, nada más cambia, ¿no? A estar muy efusivo. La siguiente categoría son los trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y factores somáticos. Entre ellos van a estar la anorexia, la bulimia, la vigorexia nerviosa, como no sé, en el caso de Johnny Bravo, que estas personas ya realmente casi pierden, digo yo, el cuello, porque es tanto el músculo que están desarrollando alrededor de los hombros o, bueno, de todo su cuerpo en general, ¿no? Pero ellos al verse al espejo siguen viendo a una persona muy delgada o enclenque, ¿no? Otros trastornos dentro de estos están los de la higiene del sueño, como insomnio, sonambulismo. También hay relacionados con disfunciones sexuales o rechazo a o ausencia de placer sexual también. Ya por último, está la categoría de retraso mental, que no estoy muy segura que sea el término correcto, sino más bien como discapacidad mental. Este es un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo de la persona. Y pues contribuyen a nivel global a la inteligencia, como funciones de lenguaje, motrices y de socialización. Por ejemplo, ejemplos son el trastorno del espectro autista, o en el síndrome de Williams, o en afasias. Estas realmente más que patologías se miden por grados, ¿no? Leve, moderada y severa.
Y bueno, la que se pongan en determinadas clasificaciones va a depender de la capacidad que van a tener estas personas para desenvolverse con su entorno y pues también participar activamente de él. Y ya, creo que eso es parte de la clasificación. Ah, ok. ¿Tenemos tiempo para la dinámica? Sí, perfecto. Ok, les quería, bueno, les había comentado de que fuéramos a identificar algunos trastornos. No sé si alguien quiera pasar voluntariamente para identificar algún trastorno que puedan creer que tiene alguna de estas caricaturas de las que mencionamos ahorita. No pasa nada si nos equivocamos, no regañemos. Vale, entonces, por dedocracia, ¿va? A ver, Carmina. Escoge alguna caricatura y dinos qué crees que pueda tener. Gracias, Mari. Adelante. Bueno, yo elijo al abuelo de los Simpson y considero que él tiene Alzheimer por su edad. Precisamente, precisa. Sí, muchísimas gracias. Es demencia por Alzheimer, exactamente. ¿Dos personitas más? A ver. Vamos a ver quién más está en la sala. Ay, disculpen el celular. A ver, Alejandro Gutiérrez López. Alexandro, perdón. Alexandro Gutiérrez López. ¿Nos escuchas? Adelante, Michelle. Gracias. A lo mejor, bueno, piensa que a Piglet tendría ansiedad generalizada, tal vez, por su preocupación constante y su rumiación de pensamientos. Precisamente, justamente, tanto Piglet como Tommy de los Rugrats, ambos están constantemente preocupados, ¿no? De qué va a pasar si hago esto, si hago aquello, ¿no? Pero sí, sí es justamente eso, trastorno por ansiedad. Muy bien, gracias. Una personita más para pasar ya a lo siguiente. Bueno, si no hay más participación, si gustan, les digo, por ejemplo, a lo mejor no conocen al personaje de hasta abajo, a menos que tengan sobrinitos o algún niño chiquito en casa. Ella es Julia, es parte de Plaza Sésamo y es una niña con trastorno autista y pues está muy padre que ya en las caricaturas infantiles ya empiecen como a incluir a personajes de este estilo para que aprendan los niños, ¿no? Que pueden convivir todos juntos sin ningún tipo de problema, ¿no? Ah, y arriba, pues pueden ser los trastornos por consumo de sustancias, ¿no? Arriba el tabaquismo o el alcoholismo, ¿no? Que vemos en los personajes de los Simpsons. Y ya, si gustan, pasamos a lo siguiente. No te preocupes, Alexandra, está bien. Dice Alexandro, perdónenme, ah, ok, sí, estaba ocupado, Igor de Winnie Pooh tenía depresión. Justo, muy bien. Gracias. Todos los personajes de Winnie Pooh integran un síndrome, un trastorno psiquiátrico. Bueno, pues muchas gracias a Siri. Ahora vamos a hablar un poco, ya hablamos sobre la importancia de como personal de salud, como
como personas conocer sobre la salud mental. Y pues bueno, nada más como para que darle un poco de contexto a todo esto, pues la OMS desarrolló un plan de acción de salud mental que su visión es que este plan de acción genere o fomente y proteja la salud mental para prevenir los trastornos mentales y que si una persona se sienta afectada por alguno de estos, obtenga ayuda profesional y como todos sabemos, la salud es un derecho humano, es decir, todos tenemos derecho a la salud física y salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, como dice Atsiri, cuando hablamos de algún trastorno de salud mental, no hay que verlo como con el estigma de que es algo malo, de que soy enfermo, de que estoy apestado, no. Todos estamos expuestos a padecerla y por esto hay que identificarla a tiempo y si es necesario, tratarlo con un profesional de la salud. ¿Sale? Pues bueno, hablando un poco sobre estadísticas, actualmente más o menos 650 millones de personas en el mundo están afectadas por algún trastorno mental, algún trastorno neurológico o del comportamiento, y más del 50% de estos trastornos corresponde a niños, adolescentes, que se ven mayormente afectados por la depresión, ¿sale? Entonces, es muy importante que sepamos que el trastorno depresivo va a ser más frecuente en mujeres que en hombres, en proporción de 2 a 1, y que las estadísticas nos dan resultados de que a partir de los 14 años ya tenemos manifestaciones de este trastorno, y por esto es muy importante identificarlo a tiempo. Prevenirlo y tratarlo adecuadamente, ¿ok? Entonces, pues les voy a compartir ahorita en el chat un test de depresión para que ya cuando puedan en su casa, cuando termine la sesión, lo contesten y vean cuál es el resultado que les arroja. Este es el inventario de ansiedad o depresión de Beck, que si bien sabemos que no es lo mismo ansiedad que depresión, una depresión puede conllevar a que una persona presente síntomas de ansiedad. Por lo tanto, es importante saber cómo interpretarla y pues cada punto, cada ítem va sumando puntos. Y al final, si tenemos una puntuación de 0 a 21, nos dice que tenemos una ansiedad baja de 21, de 22 a 20, a 35, moderada. Y si ya tenemos un resultado arriba de 36, es importante que busquemos ayuda, ya sea con familiares, con amigos o con ya un personal de salud, ¿sale? Sea psicólogo o psiquiatra. Esto pues es importante mencionarlo para que pues tengamos conciencia de este trastorno, ¿ok? Que es el más frecuente. Ahora, pues bueno, voy a hablarles un poco, ya nos salimos un poquito de la teoría que nos dan en la escuela de medicina. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo yo, Dulce, cómo yo, ser humano, puedo aspirar a yo trabajar mi propia salud mental, ¿sale? Que es súper importante. Pues bueno, les presento a Dan Vanos, no sé si lo conozcan. Él es un psicólogo conferencista que trabaja particularmente con niños, adolescentes, adultos jóvenes. Él es un suicidólogo, que imagínense, está súper, súper especializado, que él trabaja con las enfermedades, con, perdón, con procesos de ira, de duelo, de pérdida. Y pues él tiene una carrera que se ve pues marcada por la administración de pruebas psicométricas para ayudar a la evaluación y al tratamiento de trastornos cognitivos y ayudar a las personas a mejorar su toma de decisiones. Entonces, este señor es una super eminencia y nos basamos en sus investigaciones, en sus recopilaciones, en sus pláticas, para buscar las ocho elementos de una salud mental óptima, de los ocho pasos
que necesitamos para desarrollar una salud mental óptima, ¿sale? Entonces, aquí está. De hecho, su imagen lo tapa. Ahorita los vamos a ir viendo cada uno. Y al final se va a formar la palabra New Star para que nos acordemos, ¿sale? Entonces, pues bueno. Aquí está el primer punto que pues ya lo vemos y ya todos sabemos que nos va a hablar sobre la nutrición. Independientemente de la dieta que lleve cada persona, a mí me parece súper importante pues siempre respetar la opinión, la postura que cada quien tenga hacia las dietas, pero todos bien sabemos que el consumo de grasas saturadas, pues a nivel fisiológico, a nivel neurológico, va a dificultar nuestro pensamiento crítico, nuestra habilidad de toma de decisiones, y pues una dieta saludable, Dan hace referencia siempre a, por ejemplo, consumir muchos frijoles, a tomar siempre alimentos frescos, alimentos que sean verdes, nos va a ayudar a mejorar nuestra salud mental y a mejorar nuestra salud física, ¿sale? Igual como recomendaciones, las nueces, pues ya sabemos que tienen varios polifenoles bioactivos que nos van a ayudar a mejorar la sinapsis neuronal. También está el salmón, que pues por el alto contenido de omega 3 igual nos va a ayudar a que nuestro cerebro funcione mejor. Y algo que todos amamos, que es el chocolate, sobre todo el chocolate oscuro, que tiene flavonoides que nos va a ayudar a que nuestro proceso cognitivo sea mejor, que retengamos mejor la información que aumente las endorfinas. Sin embargo, siempre se nos dice que tiene que ser lo más puro posible, o sea, no el chocolate así que tiene grasas saturadas, que tiene muchas azúcares. Entre más natural sea, mejor. Y a pesar de que Dan hace mucho hincapié en que no debemos de exceder del consumo de café, ya se ha visto que de 20 a 30 miligramos de cafeína va a ayudar a aumentar la capacidad mental y la retención de memoria, ¿sale? Entonces, estas son algunas recomendaciones que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud mental. Y pues bueno, el segundo punto, pues yo creo que por la imagen ya nos imaginamos hacia dónde va, y pues era de esperarse, que es el ejercicio. Que, pues bueno, sabemos que el hacer ejercicio nos ayuda a disminuir los síntomas de depresión y ansiedad, y de igual manera prevenirlo. Un simple ejercicio de caminar de tu casa al trabajo, aunque vayas corriendo, aunque estés todo apresurado, aumentar la frecuencia cardíaca nos va a ayudar a generar endorfinas, que sabemos que es un químico que nos va a a desarrollar la sensación de sentirnos felices. Y pues ya si buscamos un entrenamiento o una actividad un poquito más, pues más elevada en capacidad física, vamos a generar muchos neurotransmisores, especialmente la dopamina, que ya sabemos que en estudios científicos, que ayuda a prevenir el Parkinson, y también nos va a ayudar a desarrollar serotonina, que va a reducir los niveles de la sensación de depresión, y la norepinefrina, que nos va a ayudar a prevenir el Alzheimer, ¿sale? Entonces, ya tenemos nuestras dos primeras, que es la nutrición y el ejercicio. Seguimos con el agua. El agua, pues, en nuestras clases de secundaria, de primaria, nos dicen que los seres humanos somos 70% agua, y ya sabemos que el 80% de los componentes del cerebro están formados por agua, y por lo tanto requieren agua para funcionar. Por ejemplo, cuando hablamos del triptófano como materia prima para el desarrollo de la serotonina, hay estudios que han descubierto que el consumo de agua abundante está directamente relacionado al transporte, a la producción del triptófano para que produzca serotonina. Entonces, si nos damos cuenta, pues todo está totalmente ligado, y por lo tanto, el consumo de agua, una buena nutrición y el ejercicio nos van a ayudar a una mejor salud mental,
¿Sale? Entonces, luego tenemos al sol, ¿ok? Aquí pues la imagen es muy, muy, muy explícita. Y pues sí, efectivamente, uno de los 8 componentes que necesitamos para una buena salud mental es el sol. Ya se ha visto en estudios científicos que el exponernos de manera adecuada, no excesivamente al sol, nos va a ayudar a que generemos hormonas, generemos endorfinas y sobre todo la bien importante vitamina D, que nos va a ayudar a proteger nuestra salud cardiovascular y renal. Y además la luz solar se ha visto que ayuda a conciliar mejor el sueño, o sea, obviamente ya en la noche, a que entremos en un proceso de sueño reparador. Y incluso se ha visto que la exposición a la luz solar te ayuda a disminuir dolor tanto físico como psicológico. Entonces, pues ya saben, asolense un poquito o abran tantito la ventana de su cuarto y van a ver cómo tenemos salud mental gratis y rápido. ¿Sale? Ahora, aquí Dan nos habla sobre un término que es en inglés que se llama temperance, que hace referencia a la moderación, al equilibrio entre no exceder de las cosas que nos perjudican y de igual manera tener equilibrio entre nuestro trabajo y nuestra vida, ¿sale? Aquí pues obviamente hay que tener cuidado con esta moderación, sobre todo en sustancias que ya sabemos que son tóxicas, por ejemplo, el alcohol. Y aunque yo no estoy muy de acuerdo, bueno, sí estoy de acuerdo, pero me duele mucho, el café en exceso igual nos puede aumentar los niveles de ansiedad. Entonces, este punto, temperance, hace referencia a eso, a la moderación, a siempre buscar el punto medio perfecto de todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sale? Ahora, esta imagen no es el sol, es el aire, que está súper relacionada con el sol. Y pues el aire finalmente contiene el oxígeno que necesitamos esencialmente para vivir, para existir. Y hay un estudio bien curioso, bueno, una historia, que hace mucho en 1990 y 1919, cuando fue el brote de la gripe, los hospitales estaban súper saturados. Entonces, lo que se mandó a instalar fue una carpa militar para tener a todos los enfermos. Para tener como una extensión de todos los enfermos. Y se dieron cuenta de que la tasa de mortalidad de los pacientes que estaban en el hospital era elevada a los pacientes que estaban en las carpas. Entonces se concluyó que aquellos pacientes que estaban en las carpas, al tener aire fresco, además de que les ayudaba a oxigenar mejor y pues solucionar un poco, solucionar su enfermedad, los hacía sentir mejor, estaban más endorfinizados, más felices, y pues la opción que tomaron fue abrir todas las ventanas del hospital, y eso les ayudó muchísimo a la recuperación y a disminuir la tasa de mortalidad en los enfermos. Entonces, igual, abran su ventana, oxigénense y van a ver igual cómo con el simple aire podemos mejorar nuestra salud mental, ¿sale? Ahora, igual, algo súper escuchado, súper sonado, el descanso. Entonces, pues hoy, después de este training, no hay que tardar en irnos a nuestra cama. Ya sabemos que el descanso óptimo para una persona es de 8 a 9 horas. Y pues aquellas personas que descansamos menos, pues vamos a tener una alteración en el pensamiento crítico. Y pues bueno, se han hecho estudios psicológicos que a veces cuando creemos que nos quedamos mucho tiempo despiertos, así en la noche de, ah, yo hoy voy a desvelarme estudiando, a veces en serio creemos que estamos ganando más. Sin embargo, si analizamos todo el daño neurológico que nos hacen los desvelos, pues nos damos cuenta de que no, en realidad estamos perdiendo. Y pues en conclusión, hay que descansar mejor, ¿sale? De 8 a 9 horas diarias. Y por último, Dan nos habla sobre la confianza o trust, que esto es igual un estudio que se ha realizado en que las personas más exitosas y más felices constan de tres elementos en su vida,
que el primero es conectarse con las personas que queremos, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, y que al menos 4 veces al mes nos veamos con nuestra familia, con nuestros amigos. Y el tercero es que tengamos un propósito, que todos los días despertemos con un propósito de vida, con una motivación a ser mejores, a aferrarnos a nuestras metas y trabajarlas día a día, ¿sale? Se ha visto que por el simple hecho de convivir o de frecuentar a las personas que quieren, puedes aumentar hasta 14 años de vida extra. Y el tener un propósito de vida, el aferrarte a tus metas y saber y seguirlo, te puede aumentar hasta 7 años de vida. No lo digo yo, lo dice Dan. Y pues bueno, esto obviamente va a ayudarnos a reducir la ansiedad, a prevenir depresión y aumentar nuestra motivación para vivir una vida más, más plena, más feliz, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener ya nuestros 8 elementos, que si los recordamos va a ser N de Nutrition, nutrición, E de ejercicio, exercise, W de water, agua, S de sunshine, luz solar, la T de temperance, que acuérdense que es moderar, la A de aire, air, la R de rest, de descanso, y por último nuestra T de trust, confiar. A pesar de que es muy difícil confiar o generar esa tranquilidad hoy en día, hay que trabajar para desde nuestra perspectiva, nuestro estilo de vida, generar esa confianza, ¿sale? Y pues bueno, tenemos aquí la palabra de New Start, ¿sale? Entonces, a pesar de que los invitamos a que saliendo de este training, todos mínimo intentemos hacer el día de hoy 3 de estas de estos principios para mejorar nuestra salud mental. Desde abrir la ventana de nuestro cuarto, ir caminando de nuestra casa a la tienda, hasta pues buscar descansar hoy mejor, dormirnos temprano, o simplemente acercarnos a nuestros seres queridos, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestra pareja, convivir con ellos, y esto nos va a ayudar a mejorar nuestra salud mental, ¿sale? Por último, nada más me gustaría agregar que ahorita que estamos en vísperas de celebrar la noche del Día de Muertos, que vienen nuestros familiares difuntos a visitarnos, me parecía importante tocar este tema de la salud mental y la pérdida de familiares o de cualquier aspecto durante la pandemia, ya que si bien yo creo, me atrevería a decir que mínimo todos hemos ya sea perdido algún familiar o algún aspecto debido a la pandemia, ya sea nuestra graduación o pues la rutina de ir todos los días a la escuela, nuestro estilo de vida que llevábamos, todo eso se perdió por la pandemia. Y en el caso de los familiares que fallecían, pues muchas personas no llegaban como que a ese duelo de velar a las personas que perdieron, y por lo tanto esto ha conllevado muchos trastornos mentales depresivos debido a la pandemia, ¿ok? Entonces, lo que sugieren los especialistas de salud mental y tanatólogos respecto a esto es que es normal que tengamos nuestro duelo, es normal que pasemos cosas feas, porque si no, qué aburrida sería la vida. Sin embargo, cuando ya excedemos de este duelo, hay quienes dicen que puede ser hasta un año, hay quienes dicen que menos, es oportuno, es importante que también nosotros busquemos ayuda, que hablemos con un amigo, con un familiar, con un psicólogo, con un psiquiatra, para que nos oriente respecto a un apoyo terapéutico para que nosotros no caigamos o salgamos de un trastorno mental, ¿de acuerdo? Y hay una frase que siempre, que la he visto mucho, no sé de quién sea, pero siempre dicen que no es nuestra culpa lo que vivimos, no podemos controlar lo que las demás personas hacen o pasó, sin embargo, sí es nuestra responsabilidad cambiarlo, es decir, buscar ayuda para sanar esa herida, ese trauma,
ese dolor y sanar por nosotros y sanar por nosotros para igual sanar por las personas que amamos, ¿sale? Entonces, nada más, algo antes de pasar a nuestra dinámica final, ¿algo que quieras agregar a Chiri? O hasta el final. Hasta el final, preciso, mejor. Okay. Va, va, va. Entonces, pues bueno, nada más para hacer nuestra dinámica final, vamos a pedirles que piensen en tres metas a corto plazo, tres metas a largo plazo, tres personas que nos motiven, puede ser pareja, papá, mamá, amigos, amigas, quien sea, tres personas que nos motiven, tres actividades que nos gusta hacer. Puede ser una actividad así como que tan simple como lavarse los dientes, no sé, porque me hace sentir confiada, bañarme, dormir. Tres actividades que yo disfrute mucho hacer. Una frase que les guste o que los motive. Y por último, una canción que los motive. ¿Sale? Entonces, quiero ver sus manitas levantadas, a ver quién ya tiene sus seis aspectos. Y de preferencia, si pueden, anotarlos en un papelito, mejor. Y ahorita que lo tengan, no los comparten. Piden la palabra y así. Ah, exacto, el maíz mixtamalizado también, claro. Oye, súper rico, sobre todo el azul. Entonces, igual pongan un puntito, levanten la mano, quienes ya tengan sus seis cositas, bueno, sus seis aspectos que les pedimos. Piensen, piensen, piensen. Igual a Siri, si tú tienes los tuyos y los quieres compartir, adelante. Igual si lo quieren poner en el chat, igual está súper bien. ¿Cómo van? Si quieres, en lo que terminan, precisas. Uh-huh. Bueno, participo. ok, tres metas a corto plazo. Se me ocurren ahorita, pues, hacer la tarea de medicina basada en evidencia, que estaría en equipo, entonces realizarla. También estudiar para el tema del lunes en clase. ¿Y qué otra cosa puede ser? Y dormir temprano hoy, ¿no? Dentro de lo que nos comentaste, que podríamos intentar dormir temprano hoy. Esa meta de corto plazo, a largo plazo, híjole, podría ser, ya las tenía. ¿Qué podrá hacer? Pues terminar la carrera. Bueno, a mediano plazo podría ser también mediano o largo plazo el planear los proyectos para ENFES y después. Otra meta a largo plazo, escoger la especialidad médica a estudiar después. Tres personas que me motiven, pues mi papá, mi mamá y mi mejor amiga Terry, que amo con todo mi corazón. tres actividades que me gustan hacer, pues me gusta mucho bailar, cantar, ir al gimnasio, leer, eso. Y ¿qué más? Y había otras dos cositas que ya no veo. Creo que era una frase, ¿no? De que nos traiga paz o tranquilidad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ay, perdón, yo ando hablando otra vez con el micrófono apagado. sí, es una frase o una frase que te gusta o te motive. Una frase que me gusta mucho, que escuché en la película de Soul, es vivir cada minuto, ¿no? Independientemente si es algo bueno o malo, pues saber que estás pues aquí presente, ¿no? Y que tu vida está sucediendo aquí ahorita. Y pues parte de la vida es eso, ¿no? Que son momentos de rachas malas o buenas, entonces es... Eso es la aceptación radical de la vida que tienes en este momento, y pues en algún momento
También esperar y planear y accionar por algo mejor, ¿no? Pero también disfrutar lo que tienes hoy, porque te puedes morir hoy y esto es, ¿no? Esto es tu mejor versión, hoy eres tu mejor versión y pues no sé, vivir cada minuto, eso me encanta. Y ya por último, una canción. Pues me pone muy de buenas la canción de Juan Gabriel de Buenos días, señor Sol. Está muy bonito. Y ya. Muy bien, gracias a Siri. ¿Alguien más? ¿Una personita más? Muy buena canción, la voy a escuchar ahorita. Una personita más, no sean tímidas, tímidos. O por dedocracia. A ver, ¿qué escribieron en el chat? O... Ah, no, Michelle, adelante. Ah, yo quería compartir las mías, serían de metas a corto plazo, pues igual terminar mi protocolo que tengo que hacer, terminar bien este semestre, que considero casi a corto plazo porque ya vamos a acabar, y realizar mis tareas de esta semana de la escuela. A largo plazo, pues sería mejorar mi salud mental, que es algo que tengo propuesto desde hace mucho, terminar mi carrera. Y pues casarme también. Y las personas que me motivan serían mi mamá, mi hermana, también por ellas que siento que hago mucho, y mi pareja. De actividades que me gusta hacer mucho serían tomar café, pasar tiempo con mi novio y cantar y escuchar música también son de las cosas que más disfruto. Una frase que me guste sería Carpe Diem, porque me motiva mucho este significado de pensar y aprovechar este momento sin importar el futuro, bueno, más bien sin esperar el futuro. Y una canción que más o menos va relacionada con eso sería una canción de Mecano que se llama Me colé en una fiesta, que pues habla de la oportunidad que tuvo el chico. Muy bien, gracias Michelle. No, está muy bien tu dinámica, tus papelitos me gustaron mucho. Y tienes toda la razón, o sea, hay que vivir al día y a veces como que sí nos, o sea, como que decimos, nos enfrascamos más en lo que no hicimos que en lo que podríamos hacer el día de hoy. Entonces, pues queremos que se queden con esto, que mínimo intenten el día de hoy tres principios, tres ingredientes para optimizar su salud mental. Y ahora queremos que estos papelitos que ya ustedes anotaron, porque ven que les dije que tenía que ser un papelito preferentemente, lo peguen en su escritorio, en su cama, en donde los puedan ver siempre que despierten y se motiven a ir por esa meta a corto plazo, a largo plazo, y que además de que sirve como planeación, va a mejorar mucho nuestra salud mental, nos va a ayudar a prevenir un trastorno mental y que prediquen todo esto que ustedes aprendieron hoy con alguna persona, amigo o familiar que igual lo necesite. ¿Sale? Entonces, con esto concluimos la actividad. Y ya por último los dejamos con una quote que dice, la salud física no es solo una de las más importantes claves para un cuerpo saludable. Es el fundamento de la actividad intelectual, creativa y dinámica. Y si nos dimos cuenta, varios de estos principios, o sea, para optimizar nuestra salud mental, hablan de estar bien físicamente para poder simultáneamente mejorar nuestra salud mental. ¿Sale? Entonces, queremos que se queden con eso, que lo practiquen. Y a Chiri, ¿quieres agregar algo más? Sí, claro que sí. Nada más ya por último. Pues sí, que también tienes mucha razón, Dulce, en eso está todo interrelacionado, todo es parte de todo. Y que, bueno, pues por parte de este training, el objetivo era pues dar a conocer como de una manera un poquito más sencilla el tema, los trastornos, la salud mental.
Y también motivarlos a ustedes a integrar a las personas que puedan identificar que tengan algún tipo de trastorno o enfermedad, ¿vale? Y pues sin todos los estigmas que podríamos traer, ¿no? Y verlos pues como la persona que son y que la enfermedad que pudieran padecer no es sentencia ni debe ser impedimento para llevar una vida saludable una vez ya han manejado este trastorno. Tampoco tiene que ser motivo de miedo o agresión hacia la persona. Y pues que si alguien está entre nosotros pasando por algún momento difícil y que su experiencia pidiendo ayuda o intentando hablar con amigos o demás no ha sido tan positiva, me gustaría decirles que no dejen que eso los desaliente y que vayan con alguien más. Siempre, siempre, siempre va a haber alguien que los escuche, que los pueda realmente apoyar. Y que te rodees también siempre de personas lindas que compartan contigo a lo mejor una situación similar, porque igual puede que entre varios puedan hacer un pequeño equipo y también ayudar a otros en situaciones similares, ayuda a ti mismo también. Y pues esperamos que les haya gustado mucho el training y que se lleven algo nuevo con ustedes y que pues les sea útil todo esto. Muy bien. Gracias, Atsiri. Gracias a todos por asistir el día de hoy. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Diana pone un corazoncito. Michelle, Ay, adelante. yo sí tenía una duda de si estas pláticas, estos trainings van a ser continuos o es esta única ocasión. Ahorita, en conmemoración del Día de la Salud Mental, se realizó, pero normalmente estamos realizando así varios trainings, pero este sí fue así como que única ocasión, pero pues normalmente hacemos varias, cada mes tratamos de hacer un training y puede ser de motivación, puede ser de cómo hacer una presentación, de empoderamiento, ¿qué más hay? No sé si estés en ENFESI o ENFESI Iztacala, igual ahorita hacen como que varios sobre intercambios, así. Oh, sí, más o menos conocía, pero no he estado porque pensé que era solamente para alumnos de medicina. Ah, no, no, ya no es ya no es así. Ya no. Igual, si te interesa, te podemos pasar el link de registro. Creo que ahorita, no sé si siguen las inscripciones de ENFESI Iztacala. Hacer un ciclo de trainings de conferencias de salud mental. Sí, claro, o sea, de hecho, en el link les puse por si quieren algún tema, igual lo preparamos. O si nosotros no sabemos, traemos a un ponente, así funciona esto. Pero no sé si tienes por ahí el link de ENFESI. A ver. Sí, creo que sí, dame un segundito preciso. O igual, ahorita te lo paso, Mitch. Si no lo encontramos, te lo paso por privado. O bueno, también. Gracias. Sí, Gracias. sí, pues para quienes no conozcan a ENFESI, porque sí vi que la mayoría de los que se inscribieron no pertenecían a ENFESI. Pues somos una asociación de estudiantes de médicos en formación que estamos afiliados a la Asociación Nacional de Médicos en Formación, que está afiliada a la International Federation of Medical Students Associations, que tiene varias divisiones y comités permanentes. Esta es la División de Soporte de Entrenamientos y de Derechos Humanos y Paz y de Educación Médica. Si tienen cualquier duda, ahí ya sea por WhatsApp, por el chat, nos pueden preguntar a Siri y a mí. Ahí está nuestro número. Y si son de FES Iztacala y les interesa formar parte, ahí les mandé toda la convocatoria, todo el link. Y ¿tienen alguna otra duda o algo más, Mitch? No, sí, está bien, gracias. Sí, de nada. Y no sé, creo que se les cobró una inscripción.
No sé en cuánto esté. Está en 100 pesos, pero es nada más, creo que es una vez al año o dos veces por año. Pero realmente es algo simbólico por todo lo que ofrece la asociación. Y Entonces, pues. para pagar nosotros a nivel nacional e internacional nuestro lugar dentro de la asociación también. Y se realizan pues varias actividades, tanto internacionales, nacionales. Hay varios comités de otros países. Apenas este año, igual por parte de FESI Iztacala, abrimos dos plazas de intercambio en República Checa y en Colombia. Entonces, estamos todos muy felices por eso y pueden aplicar todos, no, no hay problema. Pero sí, está muy padre ser parte de la asociación. La verdad es que sí, o sea, no es nada más estas actividades que hacemos de manera virtual, sino también las reuniones que podemos hacer de forma nacional, hay asambleas nacionales, hay congresos, hay un montón de cosas. Y la mayoría, bueno, sí, como el 80, 90% son gratuitas y la verdad, nada más eso, ¿no? Y aparte todo lo de los intercambios y todo lo demás es, la verdad es que desaprovechamos mucho la herramienta que tenemos, pero está muy, muy padre, la verdad. ¿Alguna otra duda de la conferencia, de Enfesi, de lo que quieran? Comentario, reclamo. ¿Se vale? Se vale, se vale. Ángela dice, confirmo, somos una familia muy bonita. Rectifico. Eso por 1 millón. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿No? Bueno. Pues si ya no tienen más dudas, quienes puedan, estaría bien que fueran todos o la mayoría. Al final de un entrenamiento hacemos una foto formando la T, solamente que como yo voy a tomar la foto, va a ser en T de lengua de señas, ¿sale? Que es, les enseño, está su mano y abrazan su pulgar entre el dedo índice y los otros dedos, ¿sale? Entonces, peínense, arréglense, quienes puedan, quienes no, no hay problema, no, no se obliga a nadie. Ya todos listos, ya nadie más va a prender su cámara. ¿Listos? Nadie más, nadie más. ¿Listos? Bueno, una, la voy a tomar, ¿sale? Una, dos, tres. Eso, muy bien. Ay, mira, Michelle está maquillada de Catrina, qué bonita. Sí, está bien padre. Gracias. Pues bueno, eso sería todo por nuestra parte, chicos y chicas. Entonces, siendo las 3 horas con 17 minutos, vamos a dar por concluida esta sesión. Agradecemos muchísimo, esperemos que pongan en práctica todos estos principios para una salud mental óptima, que les sirva, que lo repliquen, que lo prediquen con las demás personas y pues nada. Síganos en redes sociales de Instagram, de Facebook, de Enfesi, por si quieren seguir asistiendo a más actividades. No olviden su pase de lista, ya lo puse en el grupo de WhatsApp. Y eso sería todo por nuestra parte, ¿sale? Descansen, tengan bonito domingo, duérmanse temprano. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias. Listo, bonita. Voy a finalizar la sesión. Te salió muy bien. Una preciosa. ¿Mandé? Nomás. Ah, ¿cómo se finaliza? No tengo idea. Ayuda. Ayuda. Ah, ya, detener grabación.